El pasado domingo 8 de septiembre se presentó nuevamente un homicidio en el municipio de Sonzón. Un hombre fue ultimado con arma de fuego en el sector conocido como Barrio Loco. Como Danilo Ocampo Chacón, fue identificado el hombre asesinado en la tarde del domingo 8 de septiembre en el municipio de Sonson. Alrededor del mediodía, un nuevo homicidio irrumpió la tranquilidad en el sector Barrio Loco del municipio de sonsón Según informaciones preliminar, ese hombre se encontraba en un establecimiento del sector cuando fue atacado a balazos por personas desconocidas que se acercaron al lugar. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Este homicidio es el segundo registrado en el municipio en menos de cuatro días. El pasado 5 de septiembre, Jonathan Restrepo, de 33 años y padre de cuatro hijos, también fue asesinado a tiros en el barrio Santo Tomás. La ciudadanía está preocupada por la creciente ola de violencia en el oriente antioqueño y pide a las autoridades que se tomen medidas para abordar la situación. En menos de una semana se han registrado siete asesinatos en la región, dos en Guarne, dos en Sonsón, uno en Río Negro y dos en Marinilla.